esto también te digo que lo podéis llevar aquí, en las islas. O caftanes son bastante llevaderos, ¿no? Porque o bien para ir a la playa y llevar el bañador debajo, o bien para eso, mira, para un paseo de tarde. Una fiesta, hay que reconocer, y así lo dice Bebas, quería que esto fuese una fiesta y lo está consiguiendo. Además con los complementos, con la riñonera, ¿no? Fíjate la riñonera, lo que se ha llevado y se vuelve a llevar. A mí me gusta muchísimo porque yo tengo ya por lo menos dos o tres de cuero, así bonitas. Y eso es tan práctico, lo recomiendo muchísimo. Pues hay que nombrar a su diseñadora, que es Verónica Aparicio, a la que felicitamos con esta explosión de colorido. Y que nada, en unos instantes incluso vamos a conocer quién es el ganador del premio Mainstream Fashion Magazine. ¡Ay! Si nosotros estamos nerviosos por saber quién será, imagínate ellos. Muchas sandías en los estampados, cactus, ¿no? Kiwis. Disfruta de la fruta, Roberto. Así es, ahí las tenemos. Además, líneas muy variadas. Hay para todos los gustos bañadores. Las curvy, exactamente. También tienen derecho a desfilar. Y mira, mira lo bien que está. Claro que sí, sí. Está siendo recibido de forma muy, muy calurosa por los por el público asistente al desfile de Beba. Una fiesta. Madre mía, es que a ver si lo mueves tú así, Roberto, porque yo... Bueno, pues veremos ahora mismo a su loca diseñadora, a Verónica Aparicio, que ya verán ustedes, es una mujer muy divertida y lo ha conseguido. Ahí la tiene. Es encantadora, ya la conocerás. Es muy buena gente. Ya lleva la samba del cuerpo ella también, ¿eh? Ahí está Verónica.